estos señores, el partido lo llevan ustedes. O sea, no está en mí, está en ustedes. Nada más. Está inconsciente. Che, espera, yo voy a buscar la ambulancia. ¡Avísale a los viejos! Papelón. Ay, Neira, me parece que voy al baño. ¿Me aguantás? Ay, dale, nena, el partido ya habrá empezado. Un segundo. ¿Hola? Sí, Tanino, ya íbamos para allá. ¿Qué le pasó a Fede? ¿Qué pasa? Pasado esto. Bueno, fue un cabezazo, mamá. Seguro que fue Tanino. También con la cabeza que tiene. Yani, mi amor, anda a avisarle al abuelo que está en la plaza, querida, anda. Sí, mami. Nosotras te acompañamos, Yani. Dale. Bueno, vamos, ya saqué el auto. Sí, mi amor, vamos. Gracias. Ay, no te preocupes, mi amor. No te va a pasar nada. Siempre fuiste un cabeza dura. Francisco, ¿qué? ¿Y mi abuela? ¿Esa qué grupo de mujeres jubiladas? Bueno, te hablo, están en el medio. Las está asesorando de no sé qué. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Qué pasa, che? Fede tuvo un accidente. Sí, y parece que se nos va. ¿Se va a dónde, viejo? ¡No! ¡Pero, che! Te juro, Bárbara, que no lo vi. Ay, bueno, está bien, Julián, calmate, fue un accidente. Menos mal que fue Julián, porque si era Tanino con esa sabiola, ya lo estábamos velando al pobre de Fede. ¿No es cierto que Fede no se va a morir, abuelo? ¿Pero qué decís, Janina? Lo que tiene Fede es una pavada. Bueno, tranquilícense, que no hubo lesiones internas, ¿eh? Fue un golpe bastante duro, pero va a estar bien. Ay, gracias. De todas formas lo vamos a tener en observación para ver cómo evoluciona. ¿En algún momento recobró el conocimiento? Sí, pero se despertó bastante excitado y tuvimos que aplicarle un ansiolítico. Sí, sí. Gracias, doctora. Afuera está el abuelo, las hermanas, unos amigos. Bueno, está bien, que pasen, pero que sea solo un minuto, ¿eh? Bueno. Mire que necesita descansar. Bueno. Con permiso. Thank you.
Parece que estuviera dormido. No somos nada. No somos nada. Papá, dalo por hecho. ¡Tanino! ¡Ay! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Hoy estamos, mañana no. Bueno, ya que estamos, ¿por qué no largamos, Pero escúcheme, Caridad, no es para tanto. Federico está fuera de peligro. Sí, pero pudo haber pasado lo peor. Ay, qué desgracia. Bueno, un momentito, Caridad. Óyeme, ¿por qué no la atendés? Me parece que la bruja quiere que le pasen la escoba. Dale. Cari, yo la comprendo, ¿eh? Tome. ¿Quién tiene el hombro de un macho para que llore? Llévase esto. ¿Y por qué voy a llorar? Si Fede ya está fuera de peligro. Papanatas, me voy al mercadito. ¿Qué pasa con esta mina que no me da bola, viejo? ¿Qué estaré fallando? No sé qué. ¿No será loco, che? ¿Sabés que tenés razón? Sí. ¿Y si te pones un arito? Ay, Sole, qué divina. ¿Por qué no vas a descansar un poquito? No, me quedo. No voy a estar tranquila hasta que Fede salga de la clínica. Sí, quisiéramos, sí. Sí, no, la tomografía computada salió bien, por suerte. No, está fuera de peligro, sí. Y no sé, mañana, pasado, no sé. Está bien. Bueno, gracias por llamar, ¿eh? Chao. Ay. Bueno, Shani, no llores así. Tu hermano no se va a morir. Es que ustedes no entienden. Cuando pasan estas cosas, uno se da cuenta cuánto lo quiere a su hermano. ¿Y si se moría? ¿Qué pasa yo sin Fede? Shani tiene razón. Y yo lo entiendo. Vení, acá tenés el hombro de un macho. Y no me importa que me lo mojes. Ay, pobre Fede. Era como un hermano para mí. Bueno, vení, que para vos también hay, dale. Ay, no sabes cómo sentía Julián. Pobrecito, re culpable. ¿Y no lo consolaste? ¿Qué quieres decir, querida? Que hubieras aprovechado para consolarlo, tonta. Dejate de hinchar, Karina, vos siempre con lo mismo. Con lo mismo no, con él mismo, que es muy distinto. Karina, no te puedo creer que morís por Julián. Sí. Pero no te preocupes porque yo a los novios de mis amigas no los toco. O los ex. Ah, no te preocupes, haz lo que quieras. ¿En serio? ¿Por mí? Anda a casa, ¿no? No, mi amor, no. Anda a descansar, por favor, yo me quedo. Anda. Ah, doctora. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Quería verla. Se va a quedar mi marido, pero yo le pido que usted vigile muy bien a mi príncipe. Señora, no se preocupe. Yo esta noche me quedo de guardia. Bueno, si lo cuida bien, mañana le traigo un regalito. Ni se le ocurra, señora. Ah, sí. Yo se lo voy a traer igual. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué pasó, papá? Nada. Ya está bien. ¿Ya te despertaste, genio? Papá. ¿Estoy muerto? ¿Qué decís, nene? Que acabo de ver un ángel. No, perdónelo, está convaleciente. Este no es mi hijo. No es mi hijo. Ay, qué bonito que está mi bebé. ¿Y te sentís bien? Sí, muy bien, ahora me siento bárbaro. Bueno. ¿No sabes el susto que nos diste? Bueno, en realidad lo hice a propósito. ¿Cómo a propósito? Sí, para que me hagan mimos. ¿Ah, quieres mimos? Sí, mimito. Bueno. No se aprovechen. Bueno. Pero claro, mira qué pancita más bonita. ¿Ya está? Sí, vamos.
Bueno, portate bien y cuídate, ¿eh? Sí. Bueno. Sí. Ahora, doctora, dígame la verdad, usted es un ángel, ¿no? ¿Dónde tiene las alitas? Pase, bueno, estoy bien, pa, estoy bien, estoy bien. Sí, pero hasta que te sientas realmente bien, no te vas a quedar en la puerta. Bueno, bueno. ¡Bienvenido! ¡Ay, gracias! ¡Ay, mi amor! ¡Hola, Cari! ¡Bebé! Espera, te preparo un cafecito. Por favor. ¡Ay, ay! Bueno, ¿y ahora por qué lloras? De felicidad. Pero para una carancha cualquier pretexto es bueno. Largue, largue. So don't talk, just kiss. We're beyond words and sound. Don't talk, just kiss. Let your tongue fool around. Let's fool around. Oh yeah. There's people, there's love. You and I both apply. The one and only reason is fun, fun, fun. I said, well, baby, only just begun, so don't. Dolor, 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 lo que se siente dolor, ya lo tengo, pero la cabeza me hace pa, pa, pa. Bueno, afortunadamente no fue nada grave. Tanino, ¿qué te pasa? Nada. Bueno, chicos, esto es para ustedes. Gracias, muchas gracias. Qué madrazo. Ay, qué bonito. Sí, que está se llama mamá. Está bien, gracias a Dios, ¿no? Sí. Bueno, me alegro. Sí, hay que ponerse las pilas, ¿eh? Seis goles. Loco, seis goles. Tócate los dedos. Hola. Oh, Julián. Querido. Mira, estaba preocupado, ¿eh? ¿Estás bien? Sí, todo bien. Hola. No, no te preocupes. ¿Sentaste? No. Sentate. Karina, ¿qué te pasó? Estaba corriendo y me doblé el tobillo. Por suerte que estaba Julián cerca y me ayudó. Qué suerte, ¿no? Bueno, ahora por un tiempo, olvídate de jugar al fútbol, ¿eh? Claro, nosotros también. Perdimos los puntos del partido y quedamos fuera del campeonato. Esa es la bronca que yo tengo. Para un momentito, che. Yo casi más me muero y vos pensás en el partido. ¿Eso qué tiene que ver? No hay que mezclar la salud con el deporte. Yo lo único que sé es que quedamos afuera del campeonato. Y por culpa tuya. Julián, hazme el favor, matalo. Yo no puedo. ¿Hacemos guantes, Tanino? ¿Puedes parar? ¡Para, che! ¡Claro, fue un chiste, che! Un café. ¿Dos cafés? Ok, tres cafés y es mi última oferta. Pero doctora, por favor, no me tenga miedo. Tomamos un café y nada más. Estoy lesionado, tengo algo que decirle. Bien, doctora. Que esta flor sirva de agradecimiento por haberme salvado la vida. Ay, Federico, no estabas tan mal. Creo que estuve muerta hasta que la conocí. La que realmente estaba muerta era esa chica rubia, la que prácticamente no se movió de tu lado. ¿Quién es? ¿Tu novia? No, 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 es una chica que me pretende. Pero yo la pretendo a usted. ¿Qué tiene que hacer esta noche? Lamentablemente tengo guardia. Hagamos la guardia juntos. Mira, mejor me voy, que me está esperando una amiga. ¿Y su amiga no puede esperar? No. Y no vuelvas a llamarme a la clínica. Entonces déjeme su teléfono particular. O me vas a buscar a la guía. Y al final le di el teléfono. ¿Sabes qué pasa? Que es tan simpático, tan cara dura. Yo no suelo involucrarme con mis pacientes. Pero te juro que si me llama, y voy a salir. Pero nena, ¿te gusta salir? ¿Qué te importa? ¿Querés que te diga una cosa? Contás con mi total apoyo. La tengo en el anzuelo, pero no pica. ¿No pica? No. ¿Y a qué se dedica la chica, che? Es doctora. Doctor. Ah, sí, me gusta. Ni esto es tigre. Abuelo, está tan
fuerte. ¿Ah, sí? Es morocha, ojitos marrones, con los labios carnosos. Bueno, pará, que el abuelo es de carne también. Pará. No me la puedo perder. Y no te olvides que esta no pica, pero pincha. Porque es doctora, ¿viste? ¿Entendés? No, este con el golpe no entiende más nada. Lo atendieron bien en la clínica, ¿eh? Ay, esa doctora es un amor. ¿Sabes que mañana le voy a llevar un regalo? Te lo dejaron bien a tu bebé. Cuidado. No me cargues, malo. Vos sabés que mis hijos son mi debilidad. Si les llegara a pasar algo, creo que me muero. Si me llega a pasar algo a mí, no te importa. ¡Tonto! Si sos mi vida, potro. ¡Ay! ¡Uy! Oh. El flechazo de Cupido. Está bien, pero ¿qué técnica puedo usar para levantármela? Y no sé, yo nunca salí con una doctora. Una vez salí con una enfermera. Me regaló una foto preciosa. Estaba así. Bien, pero ¿con qué pican? ¿Con qué pican? No sé, ¿Con qué pican? ¿Quién? ¿Con qué pican los mosquitos que nos están matando? ¡Ay! Sin embargo, no hay mosquitos. Momentito. En la casa de los 10 siempre hay mosquitos. Sí. Perdón, abuelo, ¿qué le pasa, Fede? Nada, que le picó el bichito. Me imagino qué bichito le picó. ¿Ven? La casa está plagada, son enormes. Esto más que mosquitos son leones. Debe ser algún efecto del golpe. Yo lo conozco bien a tu hermano. Debe andar en algo raro. Ayúdenme, chicas, sáquenme los mosquitos. Yo te ayudo, mi amor. Yo te ayudo. Pará, Sole, tan fuerte no, pará. Yo te mato todos los mosquitos que... Pará, Soledad, pero no te salpes, Soledad. Pará, el almohadón, me dijo. Mi amor, ¿vos estás seguro que Fede quedó bien? La verdad, Pauli, este pibe me movió la estantería. Ay, Adriana, es impresionante lo que me contás. Yo sufrí, La verdad que me hizo sufrir mucho. Bueno, y desde que me radiqué aquí en Buenos Aires, ni aparecí por la casa de mi amiga. ¿Qué sé yo? No sé, ¿sabes por qué? Me parece como que la traicioné, pero no estoy muy segura. Oh, qué sé yo. Te llamo, ¿sí? Bueno, nos vemos. Chao. Paula, por favor, no me diga que no. Sí, sí, ya sé que está de guardia. Pero haga un esfuerzo. Está bien. Sí, voy a ver cómo lo arreglo. ¿Por su casa? Ajá. Bueno, muy bien, hasta luego. Es un paciente. Está enamorado de mi pobre. No sé cómo hacer yo. Es lógico, porque sos muy linda. Mi hijo también está flechado, te voy a decir. Sí. Bueno, me alegra que te guste el cuadro que te regalé. Así es, realmente hermoso. Y Fede, ¿cómo va el trabajito? Bien, a la doctorcita ya la tengo. Hacele caso a Langa, esta misma noche bajale la cana. Ay, perdoná, me fue sin querer. Esta mañana este me cagó a trompada. Ahora vos me das un hachazo en los dedos. Es que no sabía que le estaban haciendo una joda, Gil. ¿Quién es? ¡Sole! Abrí. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Y? ¿Cómo te sentís? Mal, mi amor. Ay, mi amor, perdoname. En tu casa pensé que me estabas mintiendo. Está bien. No te preocupes. Se me parte la cabeza. ¿Cuánto hace que le duele la cabeza? Hace como 4 días. Pero si hace 2 días que tuvo el accidente. Es que le dolía de antes. Fede. ¿Qué? ¿Por qué no vas a ver a la doctora? Es lo que tenía pensado. Uy, se lo entregó. No sé. O sea, es que a Fede lo siento muy alejado, como frío, qué sé yo, no sé. Bueno, debe ser por todo lo que pasó, Sole. Oh, además lo fui a ver y me dijo que le dolía muchísimo la cabeza. ¿No le habrá afectado el golpe? Ay, estoy preocupada por Fede. No sé, está muy extraño. ¿No le habrá quedado secuela del accidente? ¿Te parece? Claro, seguro. Esos golpes son terribles. Caridad. Ay, no sé, encima le duele todo el día la cabeza.
¿Dónde está ahora? Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. Gracias, papá. Gracias, mamita. ¿Por qué? Por hacerme tan lindo. No, este presumido y fanfarrón no es mi hijo, no es mi hijo. Pero sí es el mío. ¡Lindo! No, esta no es mi mujer, ¿eh? No es mi mujer. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. ¿Salís? No, me voy al departamento a estudiar. Ay, no, ¿por qué empezás a estudiar esta noche? ¿Por qué no empezás mañana? A ver si te hace mal. Mamá, son parte de los sacrificios que tengo que hacer por la carrera. Además, yo me siento bien. Chao, nos vemos, ¿eh? Fede, espera. ¿Qué? ¿Estás seguro que te sentís bien vos? Sí, ¿por qué? Bueno, porque tu hermana y Soledad dijeron que te dolía mucho la cabeza. Ah, no, lo que pasa es que me tomé una aspirina y ya me siento bien. Bueno, chao, nos vemos. Corazón, ¿qué? Mientras te bañabas, llamó Soledad. ¿Qué le digo si vuelve a llamar? Yo después le hablo, ¿eh? No se preocupen, chao, bueno, nos vemos. Bueno. ¡Fede! ¡Ay, Fede! Ay, se fue. Ay, me olvidé de decirle que Soledad va al departamento después. Che, qué raro se comporta este chico, ¿no? ¿O qué opinas? No, yo no opino. Yo olfateo. Olfateo a otra mujer. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. ¿Te ayudo? Gracias. Parece que me estabas esperando. Sí. Fácil que viene. You're that one special woman I thought I'd never find, with the strength to be gentle and the courage to be kind. Though it hasn't your shoulder, will please don't rush in this time. I'm sure how you feel. Hold on my heart. You're that one special woman to be patient, 'cause there has never been a time that I wanted something more. All been roses, still I know you understand. ¿Qué estoy haciendo, Dios? We're sharing a dream. ¿Qué puede ser? No sé, no tengo la menor idea. ¡Fede! ¡Abre! ¡Escucha la música! ¡Ay, Sole! ¡Sole! ¿Esa no es la chica que te pretende? Sí, sí, que me pretende matar. ¿Qué? ¿Pero qué le pasa a esa chica? ¿Por qué no le decís que se vaya? No, lo que pasa es que es esquizofrénica. ¿Qué? Sí, sí, dale, escondete en el baño y yo le abro. Pero vos estás loco, Federico. No, la loca es ella. ¡Abrí!
Dale, dale, vení, vení, pero, vení. Ay, Federico. Y se cree que yo soy el novio. Y si te llega a ver acá, le va a agarrar una crisis y no sabes cómo se pero pone. Pero no podés hacer esto, justo dale, dale, hoy. Dale, escóndete en el baño, ¿eh? Yo la despacho enseguida y después seguimos con lo nuestro. Ay, dale, Dios, vamos. Dios. Que sea lo que Dios quiera. ¡Va, va, va, va! ¡Va! ¿Por qué demoraste tanto en abrir? Lo que pasa es que estaba en el baño. ¿Y esto? Ay, yo te puedo explicar. Ay, no me expliques nada, mi amor. Tu mamá te dijo que yo iba a venir, ¿no? Sí, sí, eso. Me encanta sí. El champagne, me encanta. Sí, ya sé, pero vamos, vamos, vamos. Te estaba esperando para irnos y de estar encerrado me empezó a doler la cabeza, ¿sí? ¿Vamos? Bueno, vamos. Sí, está bien. Vamos. ¿No sabes con llave? No, 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 no. Pero si siempre lo haces. Sí, 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 pero ya me di cuenta que la gente de acá es honesta y... Dale, vamos. No, pero pueden entrar ladrones de afuera. Dame, dame. Vos sos muy confiado, querido, mirá. ¿Vamos? Vamos, sí. Ay, qué bolonqui. ¿Quién me manda a meterme con criaturas? Espero que se la saque de encima pronto. Ay, estoy preocupada, Quique. No hace un rato que llamo a casa de Federico y me he ocupado. Y bueno, estará el teléfono descompuesto, a lo mejor. Pero, ¿y si se siente mal y no tiene cómo avisar? Pero no dijo Soledad que iba para allá. Ah. Y bueno, ella lo va a cuidar. Sí, venga, señora, por favor, vos estás loca, querida. Sácame de casa con este frío. Es un segundo, mi amor. Así me quedo tranquila. Mira, si está durmiendo, ni se va a enterar que vinimos. Espero que no se lleve ninguna sorpresa. A este me va a escuchar ahora. Escúchame, nene. Ah, venía de sorpresa nomás. Perdón, ¿y mi hijo? Y me llamó de urgencia, tuvo una recaída y... Entiendo, doctora. ¿Y dónde está Federico? No sé. Discúlpeme, con permiso. ¿Querés que te diga algo, Silvina? Para mí, esta chica no estaba vestida de urgencia. ¡Silvina! ¡Para, para, chica en tu departamento! Mira, ¿qué querés que hiciera? ¿Que la presentara? ¿Y qué vos? ¡Callate! Sí, mi amor. Y vos, explícame por qué hiciste eso. Es que yo no la esperaba, Soledad, mamá, por eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que este atorrante trampeó a Soledad. ¡Ah! Pero eso no es lo peor. La trampeó con la doctora que lo atendió y la dejó encerrada en su departamento. ¿Qué? Yo usé la técnica que me enseñó el abuelo. ¿Qué te parió? Suerte, papá. No, lo que pasa es que él me pidió un consejo y yo como un hombre grande se lo vi. Esto no va a quedar así, porque vos no podés trampear a Soledad toda la vida. Es una buena chica. Mamá, tranquilízate. Está bien, te juro que no lo vuelvo a hacer. Está bien. No, Soledad se va a enterar. No, no, por favor, eso no. Pobre, no lo puedo ver así a mi maestro. Tú. Sí, Soledad se va a enterar. No, mamá, no, no. ¿De qué me tengo que enterar? De lo que pasó anoche. Sí, ya sé lo que pasó anoche. Me estaba esperando con champagne. Ay, no es divino. Sí, mi amor. ¿Soledad? Sí. Mamá, acordate que soy tu único hijo varón. Sole, ¿no quieres tomar algo? Bueno, bueno, un café. Bueno, yo te lo preparo. Bueno, va. ¡Uy! ¡Qué cansancio! ¡Oh! ¿Cómo zafó? Mejor dicho, ¿cómo zafamos? Fede es mi ídolo. Ay, qué machista que sos, Juancito. Parece la gripe. Está en todos lados. ¿Cómo era para engancharse a todas las minas? No sé. Lo que sé es lo que va a hacer Sole cuando se entere. ¿Qué va a hacer, che? ¿Qué va a hacer? Esto. Y esto. Sí, yo no me involucro más con mujeres. Ya es una cosa, a lo mejor con el cambio de look la impacto al bicho canasto este. Matías, me tenés que dar una mano, hermano. Bueno, pará. Pará, dejá de besarme, pará, che. Escuchame, mirá que yo te beso porque quiero, yo no beso a cualquiera. Además porque te quiero mucho a vos. Me imagino que no vas a andar por la calle besando a todo el mundo.
Te gritarían, viejo trolo, trolazo. Y además ahora, con el arito y la colita que te hiciste. Yo qué sé, colita y arito. Escúchame, Matías. Me tenés que ayudar. Ayúdame a engancharme la bruja. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Mira, ahí viene. Sí, 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 sí. Matías. Sí, decime. ¿Sabes una cosa? No. Federico me hace acordar cuando yo era joven. ¿Ah, sí? No perdonaba a nadie, viejo. No había mina que se me escapara. Mira vos. ¿Sabes cómo me decían? No. El pulpo. Agarraba de todos lados, viejo. Era una barbaridad. Tenía ventosas en las manos, vecino. Ah, claro. Y ahora se le corrieron a la espalda. ¿Por qué? Porque es un viejo achacoso. Pulpo, pulpo. ¿Más qué pulpo? Vos sos un bagre de río. Anda, tomátela, pulpo. O no me puedo comunicar o no me quiere atender. ¿Y ahora qué vas a hacer con la doctorcita? Tengo que pedirle perdón. ¿Pero de qué te reí, che? ¿Qué salame? ¿Cómo? Nada, que el salame que compré parece bueno. Pero no sabés qué vergüenza, nena. No sabía si ponerme a reír o llorar. Me imagino la cara de la vieja, ¿no? Pero no sabés la mía, por favor. ¿Qué vas a hacer? Así son los chicos, imprevisibles. Pero ¿sabés lo que me extraña? Que ni siquiera me haya llamado para saber qué pasó. Y se asustó. No va a aparecer más. Siempre se asustan. Hola. Hola, tía. Digo, Adriana. ¿No? Yo fui a la clínica para visitar a una amiga mía. ¿Vos? No, yo no. Digo que yo no fui a visitar a un amigo. Ah, sí. Hace 2 meses que me radiqué aquí en Buenos Aires. Sí. Me dieron ganas de volver a vivir a mi país. Bueno, es lógico. Sí. ¿Vos cómo andás? ¿Novia? Bien. Bien, con algunos problemitas, como siempre. Claro, lo que pasa es que vos sos tan mujeriego. Pará, floja. Parece mi vieja hablando así. Uy, discúlpame, no quise. Está bien. ¿Cómo está? Bien. Me encanta verte. A mí también. Si querés, llamame. Llamar, ¿no es cierto? Oíme, Fede, es meterte en problemas, mamá se muere. Bueno, está bien, no la voy a llamar. Pero haberla visto me movió el piso. ¿Qué te parece? Adriana es una amiga grande. ¡Shh! ¡Habla más bajo! Bueno, sabe cómo tratar a chicos de tu edad. Bueno, no tan bajo. Pero no pasa solo por ahí. No sé, con ella me pasaron cosas que no sentí nunca. ¿Ni con Sole? No. Fede, mira, yo la quiero mucho a Sole, pero también creo que tenés que replantearte algunas cosas. Ay, no te me pongas triste, hermanito. Ven, que mi hermano le va a dar mimito. Oh, sí, necesito. No sabes, Pauli, estábamos re nerviosos los dos. Fue muy fuerte volver a verlo. ¿Y llamarlo a su departamento? No. No, yo le di el teléfono. Si quiere verme, me va a llamar. Tengo que sacarlo a alguien de la cabeza.
cabeza. Tengo que sacarme a Adriana de la cabeza. Tengo que sacarme a Adriana de la... Pero no puedo sacarme a Adriana de la cabeza. Che, ¿qué pasa? ¿Abrite? Dale, papito, abrí. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Vamos para el boliche? Hay un grupo musical de mina que quiere que las escuchemos a ver si las contratamos. No sabes lo que es la que toca el clarinete. Vienen regaladas, hasta me dan bola a mí. No, no puedo, che, tengo que estudiar. No puedo. Dejate de joder con el estudio. Vamos, vamos, vamos. Ahí. No, no puedo, no puedo. No puedo, tengo que estudiar. Vaya. Sacá la mano. Chao. Vía. No me falta, los tres chiflados. Mucho mejor estuvo la pizza que nos mandamos después. Ajá. Voy a hacer pis. Bueno. Ponete el pijama, ¿eh? Sí, mami. ¿Comiste, Fede? No tengo hambre. ¿Qué te pasa, Fede? Tengo un problema. Con Soledad. ¿Te peleaste? No. ¿Entonces? Bueno, estuve pensando lo que hablamos. Y tenés razón. Soledad es una buena mina. Y no merece todo lo que le hago. Pero por alguna razón lo hago. Además, no sé, hay algo que no me cierra. Ustedes son amigos de Teresa, de Guillermo. ¿Qué es lo que querés decir, hijo? Que tomé una decisión. Voy a cortar con Soledad. ¿Qué? Él estudiaba antropología, mezclando el trabajo con la facultad, creyendo siempre que la ecología habría de...